¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Conciencia, un programa especial, ya que todo el personal de Conciencia nos encontramos en la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, ubicada en San Ramón de Alajuela. Hemos invitado para el programa del día de hoy a John Diego Bolaños Alfaro, profesor e investigador del recinto de Tacares, que está ubicado en Grecia y pertenece a la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, John Diego, a Conciencia y muchas gracias por compartir con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el espacio también que nos dan a las sedes regionales y el, a los recintos de participar en este programa tan importante. Somos muy conscientes de eso y esa es la razón por la cual estamos haciendo estas, estas visitas. Muchas gracias. Vamos a desarrollar un proyecto <coughs> extremadamente interesante, el cual usted es el investigador principal, análisis físico-químicos y bacteriológicos de las aguas en Grecia. Primero me gustaría como que descompongamos un poquito el título, físico-químicos. ¿Qué significa hacer análisis físico-químicos? Bueno, eh, en realidad lo que analizamos es la calidad del agua, ¿verdad? En, en el país la calidad del agua se determina por ciertos parámetros de calidad de físicos y químicos. En este caso los químicos representarían, por ejemplo, el análisis de cationes. Como por ejemplo el sodio, el potasio, el magnesio, entre otros. Y análisis microbiológicos, que sería por ejemplo la determinación de E. o coliformes totales en el agua, ¿verdad? Para estar seguros de que no vamos a tener problemas por algún patógeno que esté en el agua. Yo, John Diego, ¿cómo nace este proyecto? Me gustaría que, que nos explique un poquito los antecedentes. Había una preocupación evidente de las aguas, de la calidad de las aguas. En, en Grecia, okay. eh, eh, ¿por qué usted se involucra en el proyecto? ¿Cuándo? Uh, ubíquenos un poquito en ese sentido. Bueno, la, la historia creo yo que es bastante larga. Resumiéndola, eh, cuando era estudiante en el recinto de Grecia, en la carrera de laboratorista químico, me tocó hacer mi práctica profesional en el Laboratorio Nacional de Aguas. Allá hice... Entre es, Ríos. Entre Ríos, sí. Allá el director, eh, don darner Mora, nos abrió el espacio para hacer la práctica y desde ahí empecé a, a involucrarme en, en la parte de análisis de agua. Eh, en Grecia en particular, cuando se, me tocó analizar el agua de Grecia en aquel entonces, eh, las aguas salieron relativamente sucias. A, averiguando un poquito más, me di cuenta que el acueducto de Grecia tenía, tenía, había cumplido su vida útil. De hecho, este año pasado empezaron a hacer todo lo que es el cambio de tuberías para todas las casas de, del cantón, a, a, lo que respecta al a acueducto municipal. Pero este proyecto eh, tiene, tiene sus inicios eh, a raíz de eso, ¿verdad? de la preocupación de cuál es el estado actual del agua, no solamente del cantón, del de, de distrito central, sino de los distritos también en los alrededores. Los... ¿Cuándo uh -huh. nace el proyecto? El proyecto empieza en el 2011, en el segundo ciclo del 2011, sin presupuesto, eh, se empiezan a hacer las gestiones para lo que es. Eh, eh, compra de equipos, logística, con respecto a capacitaciones e inducciones. Me imagino que un equipo muy sofisticado, muy muy especializado en los análisis que ustedes querían hacer o no necesariamente. Pues teníamos muchos insumos para hacer ya algunos análisis en el recinto. Sin embargo, eh, muchas de las determinaciones físico-químicas tienen que hacerse en el campo y eh, eso implicaba ¿no? sí, comprar, implica los, comprar un equipo esos portátil. equipos portátiles claro. y mm, gracias a Dios tuvimos mucho apoyo de lo que fue la Vicerrectoría de, de Administración y la Vicerrectoría de Investigación, en esos seis meses se lograron comprar los equipos y los equipos estaban instalados con procedimientos validados ya para el mes de marzo del 2012, entonces en, en ese periodo empezamos los muestreos en Grecia. Antes, antes de desarrollar la parte metodológica, usted usted mencionó el Laboratorio Nacional de de, de aguas. De aguas. Uh -huh. ¿Qué tipo de relación tienen ustedes con? Hay un convenio una, una coordinación con hay, ellos. Hay un convenio macro entre Acuáticos y de y la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, eh, las buenas relaciones de que se tuvieron en un inicio verdad como practicante eh, nos permitió nuevamente volver a solicitarle a Don Daniel Mora el apoyo y él muy muy gentilmente recibió estudiantes de nosotros estudiantes que ya estaban prontos a graduarse que iban a ser los que me iban a ayudar en el proyecto y los se capacitaron también se capacitó a una profesora eh, del recinto que es encargada de la parte microbiológica y eh, fue un equipo el, el que armamos en el recinto pero con una transferencia de tecnología y con una transferencia de de información directa con respecto al Laboratorio Nacional. Una especie de simbiosis con el Laboratorio Nacional, sí, porque, sí. porque ustedes, la información que generan, sí. evidentemente, les sirve a ellos. El proyecto es de investigación, pero el, el insumo que tiene es un insumo que le sirve a las no asadas duda. y le sirve para presentar ante eh, acueductos jantarillados. Entonces, eso les viene también a, a reducir un poco el margen de trabajo al la Laboratorio Nacional de Aguas en, en, en tanto nosotros estemos realizando esa labor. ¿verdad? Claro. Se acaba de mencionar una asada. Expliquémosle a nuestros televidentes okay. qué es una asada. Las asadas son este, asociaciones comunales que se, que se organizan para eh, desarrollarse la, desarrollar por sí solos la gestión del recurso hídrico en esa comunidad. Eh, es un ente legal. Tiene que, tiene que cumplir todos los protocolos. ¿Se inscriben ante.? ante, ante a, ¿Dónde ante, se inscriben, digamos, como organización? El, el, el proceso no lo tengo claro, porque hay, hay todo un reglamento, pero estaría inscrita eh, o aprobada por acueductos acantrellados Acuactos. y eh, fiscalizada por el Ministerio de Salud, en este caso. ¿Cuántas asadas eh, ustedes tienen? Eh, ¿Colaboración o contacto? El, el, proyecto, en zona. el proyecto trata de cubrir todo el cantón de Grecia, excepto Río Cuarto, por cuestiones de geográficas. De eh, es años dicho sea de paso, que Río Cuarto pertenezca a Grecia. ¿verdad? Sí, es, es, <laughs> es una historia también complicada, pero eso, eso no nos limita a pensar en que en los próximos años claro, lo claro. delimitemos hacia esa zona también. Eh, el proyecto empieza en tratando de cubrir todo el cantón y para cubrir todo el cantón entonces tuvimos que tocarle la puerta a 15 asadas y la municipalidad de Grecia. 15 asadas. Uh -huh. Es un proyecto de, de, de dimensiones grandes. Sí, eso, eso implica más o menos que estemos muestreando alrededor de 25 o 30 nacientes eh, en promedio. ¿Cuántos tanques de almacenamiento, por ejemplo, y, y otras fuentes de, de muestreo? Tanques de almacenamiento, un número similar, más o menos 30 tanques de almacenamiento. 35 y un, 30. 30 tanques de almacenamiento. Y la red, ¿verdad? Bueno, se hace un análisis de la red, entonces eso implica analizar naciente, tanque y usuario. Entonces, los usuarios tratamos de buscar zonas de impacto para que eh, se acaten las recomendaciones que emiten, en este caso, los reportes operacionales. Entonces, buscamos una escuela, un colegio, un hospital. Eh, sitios que tengan. ¿Cómo, ¿Cómo percibe? No, nos quedan 30 segundos para este segmento. ¿cómo, ¿Cómo percibe una asada en la participación de la Universidad de Costa Rica? Inicialmente, la, 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 habían asadas que estaban con ciertas reservas. ¿Por qué? Porque la calidad del agua se sabía que era, era, era dudosa. Eh, pero. Usted, ha, ha cambiado en, su este, en este momento la imagen ha cambiado muy positivamente, todas están muy apuntadas y más bien todas están interesadas en que este tipo de, de vinculación con la universidad se mantenga porque han notado los frutos. Excelente. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Particularmente en la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica en San Ramón de Arajuela. Estamos hablando con el máster John Diego eh, eh, Bolaños Alfaro, profesor e investigador del recinto de Tacares de la Universidad de Costa Rica que está ubicado en, en, en Grecia. John Diego, muy importante que conozcamos la metodología que ustedes siguen en, en, en el campo, que nos diga cuántos mililitros o litros de agua toman ustedes en cada una de las de los muestreos que, que, que hace, si estamos hablando de un tanque, toman aguas superficiales, toman aguas, en fin, to, toda esta parte metodológica que okay. es eh, interesante conocer. Bueno, eh, inicialmente eh, hay una parte de logística que es llamar a cada una de las asadas, decirles que vamos a programar los, los muestreos en, en tal semana. Y eh, ellos están presentes eh, me eh, Es muy importante eso porque tienen que abrirnos los tanques, tienen candados, eh, las nacientes también, hay zonas en donde el acceso debe de abrirse ciertos portones y cosas así, entonces esa logística hay que, hay que cubrirla. Eh, hay que hablar con los estudiantes para también tener la disponibilidad, entonces los procesos de muestreo siempre los hacemos en los periodos de receso, antes de entrar a las clases de primer ciclo y antes de entrar a las clases de segundo ciclo. Y cubrir la mayor cantidad de asadas. Más o menos enero, febrero y julio. Sí, en esos meses. Cubrir la mayor cantidad de asadas eh, en esos lapsos, ¿verdad? Para, para poder dar abasto. Primero porque los laboratorios del recinto tienen eh, uso de la, académico principalmente, ¿verdad? no uso de investigación, y entonces no, no traslapar esa parte. Luego, ya lo que es la visita en el campo, de los muchachos ya tenemos un protocolo, hay un procedimiento, los procedimientos de toma de muestra ya han sido previamente eh, establecidos, te, establecidos con los estudiantes y, y, ellos, están y ellos están capacitados y y es muy normal, digamos, se, se introduce un recipiente, le, lo llamamos Nesquik, ¿verdad? porque eso es algo chistoso. Eh, no teníamos eh, algunos insumos cuando empezamos con el proyecto, entonces tuvimos que hacer MacGyver, ¿verdad? Eh, inventamos un, un dispositivo para tomar la muestra que en su parte terminal tenía una... Era un, un recipiente de un, de un chocolate, entonces le pusimos, <laughs> lo bautizamos con ese nombre. Ya, ya. ¿Y, y toman, toman una muestra, dos muestras, tres muestras de cada uno de los sitios? Tomamos, si comparaciones? tomamos aproximadamente medio galón, medio galón por, por sitio, por sitio. de Ese medio galón nos sobrará el 80%, claro. pero sí. llevamos el, el recipiente con ese volumen porque es muy importante guardar la muestra... Por aquello de, de, que, de que se, que, tenga, que de que se tenga que repetir algún análisis. Entonces, ese medio galón se lo traen ustedes al laboratorio y proceden a hacer absolutamente todos los análisis Ajá. en el centro de Tacares. Exactamente. O parte hay, las hace hay, el laboratorio nacional. No, no, todo se hace en Tacares. Eh, adicional a ese medio galón se toma la muestra microbiológica, que sí es un recipiente completamente... Diferente. Eh, sí, diferente. Es un recipiente que viene sellado, se abre en el sitio, se introduce la muestra, se cierra, se lleva al refrigerado y, o se mantiene una, una, con cadena frío y <coughs> para hacer la determinación de todas las muestras contamos exactamente con 24 horas, entonces se llega al recinto y se arranca de una vez con lo microbiológico y 24 horas después con todo lo que es físico químico. Ok, resultados, ¿qué, qué, qué han encontrado ustedes en, muy en importantes, todos estos muestreos? Muy importantes. Bueno, después de, de, este sería nuestro tercer año, pero después de... De dos años completos de resultados, sí hemos visto cosas muy positivas. Eh, in iniciamos con asadas mmm, que no conocían sus nacientes, ¿verdad? personas que no sabían. Cuando llegamos con las fotos de un naciente, por ejemplo, lleno de desechos sólidos, ellos decían: ¿Y dónde queda eso? Pero ese es el naciente que ustedes tienen, el que ustedes administran. No puede ser. Entonces ellos mismos. Eh, Después de sensibilización, capacitación, educación y los resultados analíticos que se le fueron dando, eh, han ido mostrándose muy preocupados, muy conscientes, cambiándose esa cultura que venían, que venían demostrando. Y podemos decirle que ahorita el agua de Grecia es un agua bastante limpia, por no decirle completamente limpia. ¿no? Pero en, en, en determinado momento no era el caso, o sea, encontraron no. ustedes, digamos, eh, hablemos un poquito de la parte microbiológica. Ok, en la parte microbiológica, por ejemplo, tomar agua en el 2012 representaba, según nuestra estadística, un 40% de probabilidad de tomar agua sucia, ¿verdad? dependiendo de cuál asada usted estuviera eh, visitando el consumo de agua era aproximadamente de un 40%. De ¿Y cuál la era la fuente de esa contaminación? Yo no, contaminación microbiológica, básicamente por eh, una mala o inadecuada proceso de cloración. Entonces, al no clorar... Entonces, pues cuando, cuando ustedes determinaron, digamos, todos esos parámetros, comenzaron con el proceso de cloración. Eh, ellos ya cloraban, pero los procesos de cloración que hacían eran insuficientes. Había que explicarles cuál era la mejor dosificación, mejorar algunos tipos eh, de tecnología en, lo que, en los implementos que utilizaban, porque aunque, aunque tenían un superclorador, en periodo de invierno caía un rayo, se apagaba el rayo, cortaba la luz, entonces se apagaba la bomba de cloración y ellos se daban cuenta tres días después cuando iban a ver el, el electrodo funcionando, ¿verdad? Entonces, tan simple como recomendarles comprar una UPS para que en un periodo de rayería eh, no se viera afectada Afecta la bomba de aclaración y que eso les aseguraba eh, inocuidad en el recurso. ¿verdad? Con respecto a los análisis físico-químicos, en, en el, ¿los primeros resultados que ustedes obtuvieron antes de, antes de la intervención, digamos, ¿qué, qué se encontró? ¿Cosas preocupantes? No, muy, muy contento más bien porque en cuanto a la parte físico-química hay valores que en su momento hace tres años o dos años los consideramos importantes como lo puede ser la concentración de calcio uh -huh. eh, una concentración de calcio elevada puede producir por ejemplo caries dentales puede producir si la ingesta es elevada ahora que está de moda andar con la botella de agua llena puede producir cálculos eh, renales ah. o cálculos eh, biliares entonces <coughs> había que establecer una caracterización de los parámetros físico-químicos para poder establecer los factores de riesgo efectivamente el calcio de Grecia es, un, es, es escaso, entonces se puede hablar de que las aguas son aguas blandas. Nos interesaba mucho saber del sodio y del potasio, porque el sodio puede afectar la presión de una persona. Entonces, hay poblaciones de riesgo, como lo pueden ser los adultos mayores, y si un adulto mayor está consumiendo agua cargada en, en sodio y en potasio, puede tener repercusiones para su salud en lo que es eh, la hipertensión, si es una persona sal sensible. Entonces, había que también averiguar cómo estábamos en Grecia. Por dicha también estábamos bien en los parámetros de, de sodio y potasio, son bastante bajos, todos los cationes salieron bastante bajos. Para el otro año sí queremos eh, impulsar ya no este tipo de, de cationes, sino que queremos hacer un análisis de, de metales pesados, como lo puede ser el arsénico, el mercurio, el plomo y el cambio principalmente, para analizar también cómo está Grecia, que en este momento sería una incógnita. Sí, eh, tenemos que hacer una pausa pronto, eh, John Diego, pero quiero... No entiendo el papel de la municipalidad en todo, uh -huh. ese, en todo ese contexto yo creo que sería importante que, que lo aclaremos. la municipalidad está por encima de las asadas o las asadas son totalmente independientes de las, de las municipalidades y también la transferencia el conocimiento de ustedes a las asadas y a las municipalidades claro que sí. Hacemos una pausa ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el máster John Diego Bolaños, profesor del recinto de Tacares de la Universidad de Costa Rica. De, dejamos la, planteada la, la siguiente preocupación o inquietud que tengo del papel de la municipalidad en todo esto, John Diego. Eh, está por encima de las asadas, hay coordinación entre las asadas y las municipalidades, eso, eso no, lo, no lo tengo claro todavía. Ok. Eh, la, la municipalidad se convierte en un ente administrador más. Es decir, es una asada más, ¿verdad? nada más que a nivel macro. Digo a nivel macro porque se encarga de abastecer una población más consolidada. Eh, pero sí tiene que haber, claro que tiene que haber un manejo integral de cuenca en, res, en lo que respecta al aseguramiento de las nacientes, asegurar que estén limpias, que estén potables. Entonces, claro que sin duda es muy importante que las asadas y la municipalidad mantengan ese tipo de vínculos ese tipo de contactos en donde se preocupen por el estado de, de un naciente independientemente de quién lo esté administrando. Si hay que intervenir una naciente, la, la SAD, cada sala tiene su propio financiamiento, tiene sus propios recursos económicos para hacer la intervención, o depende de la municipalidad? No, cada casa tiene que hacer frente a al problema que tenga. Damos, todos los gastos relacionados los, con la cloración, esos eso de cada. De los cada tiene asada. que cubrir cada. Asada. La, y la, es, la persona responsable es, es, la asada. es un asalariado de la ASADA. Exactamente. Nombrado por, por una directiva que tiene esa ASADA. Entonces, Son, eh, so, se manejan conjuntas directivas. Exactamente. Claro, Así eh, elegidos de la comunidad respectiva. Sí, periódicamente están rotando. También. Excelente. Por ahí leí algún documento que, que usted me facilitó antes de, la, de, la, de esta entrevista, de que a razón de tener que pagar todos los costos involucrados en este proyecto, estamos hablando de una suma de 75 millones de colones. Sin sí. embargo, es gratis. ¿Qué, sí, qué significa esto? Que, bueno, significa mucho. Es un compromiso muy fuerte, ¿verdad? Lo que hay detrás. La Vicerrectoría de Investigación en algún momento nos facilitó eh, el, el acceso a un equipo muy caro, que costó 60 y 65 mil dólares aproximadamente, por decir uno de todos los que hemos estado utilizando: los portátiles, los reactivos, eh, el trabajo de los estudiantes, el trabajo de los docentes que colaboramos en el proyecto, etcétera O sea, hay, hay mucho manejo de flujo económico, digámoslo así. Sin embargo, todo este trabajo se le hace a las asadas de manera gratuita, no con el fin de, de generar algún malentendido ahí, verdad, en el camino, sino porque ocupamos información. Entonces, la universidad, si ellos nos prestan esa información, nosotros les damos un informe operacional que para ellos es gratis y que por ello ellos tendrían que pagar aproximadamente 150 mil colones por por por, El reporte, por reporte, por reporte, eso ha representado un ahorro a las asadas, como bien dijiste, de casi 75 millones de colones en lo que llevamos de proyecto, que sí, serían tres años. La, la parte de, la, de esa transferencia de conocimiento, ustedes convocan a todas las asadas, hacen un taller donde, uh -huh. donde transmiten sus resultados o lo hacen por asadas, involucran las municipalidades y otras instancias e locales. Efectivamente. Eh, convocamos a casa recuerdo a los análisis y nos sentamos y les explicamos los resultados que está bien que les ayuda mal, a interpretar interpretar todo luego los invitamos a todos a una capacitación sobre temas específicos como por ejemplo las implicaciones de una mala cloración lo que puede significar una cloración inadecuada insuficiente o una cloración excesiva se les explica para que tengan esa esa cultura verdad y se den cuenta de que lo importante no es echarle un montón de cloro al agua, ¿verdad? Sino es cumplir los parámetros establecidos por el decreto 32327 que habla sobre la calidad del agua y que ahí dice que tiene que ser de punto 3 a punto 6, por ejemplo, para cloro libre. Estableciendo esos parámetros, nosotros podemos asegurar que el agua es idónea para consumo humano, eh, Nos los convocamos, vienen a esas charlas y ahí incluso vemos los, los defectos de cada una no con fines de criticarla eh, negativamente, sino mejorar. mejorar. Que cada quien vea en qué fallaron unas o en qué fallaron otras y que ese intercambio, esa transferencia, signifique sin duda una mejora para todas. Usted me mencionó eh, antes de la, de la grabación unos, unos, unos gráficos donde se veían los niveles de, de cloro uh -huh. eh, claramente. Eh, Hoy, ¿cómo tenemos esos niveles en, en la mayoría de los nacientes de, de Grecia? No, gracias a Dios ya todos, todos podemos decir que en este año, en el 2014, por lo menos los informes operacionales de las 15 asadas, en lo que respecta a todos sus tanques, que son casi 30 tanques, eh, todos cumplen con lo mínimo requerido por la ley. Eso da mucha tranquilidad porque eso significa que el agua que se está consumiendo en el cantón es un agua que está completamente libre de, de patógenos. Eh, en este caso Eso también. es un producto directo del proyecto de ustedes. Eso es un, producto, bueno, no puedo decir que directo, pero hemos contribuido muchísimo porque hemos estado mellando, ¿verdad? Ya son, sería el tercer año, diciéndole que cómo tienen que hacer, cómo lo pueden mejorar y, y los resultados hablan, por lo menos los que tenemos ahorita. Claro. Papel del Ministerio de Salud, ¿no lo hemos mencionado? Okay. ¿Cuál es el papel del Ministerio de Salud en todo no, esto? Es, es el más importante, es el ente rector de, del, del agua, ¿verdad? En el país. Entonces las asadas tienen que presentar esos informes operacionales porque hay un decreto del Ministerio de Salud que establece que tienen que presentar, de acuerdo a la cantidad de personas, n cantidad de análisis por, por año. Se lo presentan a acueductos a y alcantarillados y dependiendo de la situación y la intervención que tengan que hacer, el Ministerio de Salud sería el que, el que actúa. ¿verdad? Es el ente garante de la salud de todos los costarricenses. Ahorita, por ejemplo, el Ministerio de Salud generó una orden sanitaria a todas las asadas para que eh, entreguen resultados de arsénico o de metales pesados en el agua. Y eso es un problema porque el análisis de metales pesados no lo hace cualquier laboratorio en cualquier lugar. Incluso nosotros en la Universidad de Costa Rica, para poder hacerlo, tendríamos que adquirir nuevos equipos que nos permitan hacer eso. ¿verdad? Y tienen tres meses para hacerlo a partir de este mes. De hecho, ha salido en los periódicos en, en, sí. en, estos, en, estos, en estos días. Sí, en, es un sí. problema de salud bastante importante. Recordemos que el arsénico se encuentra en, en el agua de manera natural y por cuestiones volcánicas su concentración se puede ir incrementada, incrementar. incrementada. Entonces, hay que saber cómo están las concentraciones. De todo el país, en nuestro caso, empezaremos por Grecia. Claro, cáncer gástrico asociado al, al efecto lo, de cloración. Sí, un, exceso, un excesivo proceso de cloración, eh, aumenta la concentración de, de iones cloro, esa, lo, ingerimos el agua y entonces en nuestro estómago tenemos ácido clorhídrico, eso incrementaría también el, el, el nivel de, de jugos gástricos, gástricos. De, ácidos, los haría más ácidos y por lo tanto cambiaría la flora intestinal nos estaríamos deshaciendo, digamos, de, algunas, de algunos microorganismos que son importantes y eso permitiría a otros microorganismos reproducirse en mayor cantidad, como lo es el caso del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, al reproducirse, produce daños en las mucosas gástricas que inicialmente se conocen como gastritis y posteriormente se pueden generar úlceras y terminar muy mal, como lo sabemos que Pero no se ha asociado gástrico. particularmente a la situación de Grecia. No, no Grecia, hay... No hay... No hay no Grecia hay nuestra hipótesis era cómo está la cloración, insuficiente o excesiva. En nuestro caso fue insuficiente. Gracias a Dios, dentro de, dentro de lo que respecta al cáncer gástrico. Sin embargo, eso no nos exoneraba de, de problemas de diarrea, ah, brotes de diarrea correcto. o por, por, por cualquier otro patógeno. Excelente. Muchísimas gracias, John Diego. Felicidades por el proyecto que ha desarrollado. y más éxitos a, a corto plazo por el bien de, la, de las comunidades humanas e incluso de animales de, de la zona. Claro, muchísimas gracias a ustedes, más bien por el espacio. Muchas gracias a todos y todas ustedes. Me permito recomendarles continuar con la programación de Canal UCR.